Hola mis amigos pescadores, espero se la estén pasando muy bien. Hoy es un día bastante especial para mí porque hoy día salgo en camino de aquí de Georgia, donde yo vivo, hacia el estado de Tennessee, al primer torneo semiprofesional que voy a estar pescando. Es el MLF, Major League Fishing creo que se llama, y es un torneo con muchos participantes, pueden haber hasta 200, 200 y tantos participantes. Voy a estar compitiendo en el lado de los co-anglers, o en el lado del, no del que va manejando el bote o el capitán del bote, sino que el ayudante, pongámoslo de esa manera, el ayudante del que va manejando el bote o del capitán. Aunque yo voy a estar compitiendo en una categoría totalmente diferente, contra personas totalmente diferentes, al cual va a estar compitiendo el que está manejando el bote. Es un torneo de 2 días. Hoy día vamos a ver pues un poco del viaje, les voy a mostrar todo lo que llevo empacado ya. Estoy a punto de salir, tengo 4 horas y media más o menos de camino hacia Tennessee. El lago se llama Del Hallo, que es un lago legendario que siempre he querido pescar. Es un lago que está lleno de smallmouth o lobinas boca chica. Creo que más emocionado por ir a pescar esas lobinas que por hacer este torneo, aunque este torneo significa un montón para mí, porque como les digo, desde hace mucho tiempo pues uno de mis sueños ha sido competir y seguir compitiendo y seguir creciendo en este ambiente de competencia de pesca de lobinas, ya sea en kayak, ya sea en bote, ya sea de la orilla, como sea. Pero una de mis metas siempre es seguir creciendo, seguir avanzando, seguir prosperando en esto de lo que es la pesca deportiva. Así que sí, señores, los invito que se vengan a esta aventura conmigo. Llevo la mochila luz empacada con puros señuelos, absolutamente señuelos. No llevo nada más aquí más que cosas para pescar. En esta otra mochila llevo todas mis cámaras, llevo el bib de AFCO, porque como les digo, mañana va a llover todo el día, así que necesito algo que me proteja de la lluvia todo el día, y va a estar un poco frío también. Y por acá llevo la bolsa Guggen, Team Guggen Elite, ahí está. Y aquí llevo mi ropa, más que todo, sí, solo mi ropa ahí. Por ahí llevo mis cobijas, por si me toca dormir en la camioneta hoy día. Los hoteles, todos los hoteles están llenos alrededor del lago, así que tengo un hotel para mañana en la noche, pero no tengo un hotel para hoy en la noche, así que probablemente duerma aquí en la camioneta. Todavía no le he metido nada, pero aquí se van a ir unas cuantas aguas, snacks, Gatorades, que ya los tengo listos. Llevo, si no me equivoco, 7 cañas. Probablemente no lleve todas en el bote, probablemente lleve 5 nada más, pero llevo unas extras por si al caso. Varias acciones, varias medidas, varias diferentes líneas también, diferentes tamaños o gruesores de línea, para cubrir casi todas las áreas de pesca que puedan haber en el lago. Y pues nada, señores, como les digo, muy emocionado. Primer torneo de co-angler. Es similar al que hizo Adictos a la Pesca Elgar Martínez. Un gran saludo al viejo. Él fue a Florida a competir en un torneo. Igual, es similar, es la misma liga. Aquí en Estados Unidos hay 2 ligas que son como las más grandes de pesca, que es el Bassmaster y también está el Major Fishing League. Las 2 ligas esas tienen como la categoría profesional. Después están las series, como el Toyota Series o los Opens del Bassmaster. Esa es como profesional a semiprofesional. Y después tienen otras categorías un poquito más abajo, que son los BLF, o BFLs, perdón, los BFLs, que son torneos de un día nada más. Tienen categorías de colegio, de universidades, y tienen categorías de high school también. Pero como les digo, yo hoy día voy a estar pescando, o mañana voy a estar pescando como el... como la segunda, no es como la liga mayor, como la serie A, pongámosle, o la primera división, sino que es como la segunda división, y ahí hay unos cuantos profesionales y hay unos cuantos que no son como semiprofesionales, que todavía trabajan, todavía tienen su trabajo normal y pues pescan esas series o pescan esos torneos por hobby o queriendo llegar a, también al otro nivel, a la primera división. Pero bueno, señores, yo sé que está un poco complicado eso, solo les quiero dar un poco de contexto. Por ahorita estoy pensando en capturar mi primer pez nada más. Así que, señores, vámonos en camino hacia Tennessee. Ahorita nos vemos en el camino. Muchísimas disculpas que anoche ya no pude grabar nada, solo grabé un poquito en el camino hacia acá arriba, hacia Tennessee.
Ya estamos en el día del torneo, primer día del torneo. Paré a una gasolinera a agarrar un poquito de café. De esto depende mucho mi día hoy día, y sí está bastante bueno. Así que yo creo que vamos a tener un buen día. Está lloviendo un montón. Ahorita paró un poquito, pero supuestamente el pronóstico hay lluvia como para todo el día. Así que hoy vamos a probar muy bien estos AFCO. Espero les guste esta aventura. Ya estamos aquí. Y ahora sí, nos vamos de pesca. ¡Boop! The takeoff's gonna be the most dangerous. Yeah. After we get around Big Eagle down there, we'll be good. Go through boat check. Yeah. Él es el señor Mr. William. Así se llama, señor William. Y nos trajo aquí seguros a donde va a empezar el torneo. Era como un viaje de 20 minutos de donde nos juntamos, de la marina donde tenía guardado su bote. Disculpen, yo sé que esta cámara tiene bastante agua. Ahorita vamos llegando aquí al donde tenemos que chequear los botes. Yo creo que ya van a empezar a llamar los botes, los van a llamar por número. Nosotros somos el 131, así que tenemos un buen rato para que nos llamen. Nosotros, como somos uno de los tardes, de los botes más, ya más de 100, vamos a regresar como las 4 y media, creo. Es nuestra hora de regresar y presentar las lobinas que ojalá capturemos hoy día. Pero está chulada esto, un montón de botes, un montón. Un ambiente chulada. Nada más que esta lluvia sí lo está haciendo un poquito complicado para grabar todo, pero espero que entiendan más o menos la idea de lo que está pasando. Big buddy. Primer tiro. Primer tiro, first cast. He owns the Mexican store restaurant, doesn't he? Yeah. Yeah. He's got time to fish. I'm a working man. Yeah. He's a lazy man. He's a lazy man? So I can tell him you said that? Yeah. Oh, yeah. Agarró un tree bass, dice. Una Ramona. We call it Ramona in Spanish. Ramona. Ramona, yeah. Ramona. Ya llevamos como una hora más o menos pescando acá. Creo que he tenido una mordida. Eso ha sido todo. Como les dije, el nivel del agua ha subido un montón. Montonón. Y pues eso ha... Prácticamente les cambió el patrón a los peces, a los pescadores. Se puso bien oscura. Y pues nada, es de rifársela todo el día. A ver si podemos conseguir unas cuantas mordidas. Ahí viene el frente frío. Literalmente cambió. No había nada de viento y empezó el viento. Hace ratito capturé uno, ya lo llevo aquí en el agua con el bandido. Lastimosamente no estaba grabando, se me apagó la cámara y ni cuenta me di. Nos movimos a aguas un poquito más claritas, con menos basura, y yo creo que en ese proceso se me apagó la cámara y no me di cuenta. Pero estaba pequeñito, o bueno, está pequeñito, pero ya es la primera captura, señores.
Is the smallmouth bite good here on this area? They can, yes. There's gotta be a dumb fish somewhere. That was a bite. Oh man. Justamente cuando cambio baterías, la acción pasa. Ahorita acaba de capturar uno. El señor William. Right here, right? Faltan dos horas. It ain't over, dude. We got time. We got time. 2 hours. We got 2 hours. Acabo de romper otro también. Sinceramente he tenido dos mordidas y capturado uno. Oh my god. I had a backlash. Yeah, yeah. That's kind of like the same thing that happened to me earlier. Dang. There it is. You got him. Oh. That's the one I just lost. Oh. Big Kentucky. Is this a Kentucky? I believe so. I better take a look. I don't think he is. Well, we better measure him. I don't think. Yeah, it looks like a spot. Spot, so he's good. He has a rust spot, right? Yeah, that's a Kentucky. Whew. Number two. Oh my god, this bank. This bank been producing. Número dos, señores. Vamos a meterlo ahí con su amigo. Gracias, señor. Gracias, señor. Oh. Yeah, he picked mine up real quick. As soon as he hit the floor, he grabbed it. How you doing? But there's a whole bunch of mud over there. Tenemos que tener máscara para el pesaje. I'm pretty sure they're both Kentuckys. And one, 131, yep. One. Wait, right here? Yep. Take it. Go get a bag for me. Yep. Who is there? Cut one out of Logan Mills, Georgia. Cut one. Watch your step, man. I got a food bag. All right, thank you. First time here. Oh, I'm close. There you go. Appreciate it. Yep. Whew, 3 libras. Got 3 pounds, even. Como miraron, 3 libras en 2 peces hoy día. Eso me posicionó. Bueno, ahorita les digo en qué posición estoy. Mañana sigue el torneo. Es un torneo de 2 días. Prácticamente en lo que hice la mayoría de el daño hoy día fue en este combo de acá, que es el Pro TI, el Luz con el Bandido. Saqué las 2 con este y perdí 1 con este también. Oficialmente, este fue el peso de hoy día. Aquí está con el que voy a ir mañana. Vamos a hacer bote 77. Este soy yo, posición número 63. Creo que los primeros 30, mañana los que queden de 30 hacia arriba, van a agarrar un cheque o van a agarrar pago. Y yo estoy más o menos, vamos a ir al 30. Estoy como 6 libras, creo, o 3 libras fuera. Miren, este tiene 6 libras.
una onza y yo tengo 3 libras 0 onzas. Así que estoy prácticamente a 3 libras, a digamos un peso, dos peces, de alcanzar a este amigo y de meterme al Top 30. Así que es muy, muy accesible de poderme meter al Top 30 y poder agarrar un cheque mañana. Esa va a ser mi meta, meterme por lo menos a los primeros 30 mañana. En el último torneo, el primer lugar se llevó $30,000 en la categoría que yo estoy, que es de los co-anglers. La categoría de los capitanes o los que están manejando el bote, como el señor William con el que pesqué hoy día, el primer lugar se lleva como de 50 a 70 mil dólares. Es muy, muy buen dinero. Y pues nada, me divertí un montón. Claro, pues sí lo hago por el dinero, pero a la misma vez lo hago porque me gusta también. Me encantaría ganar 20 mil, 30 mil dólares. Pero también lo hago por experimentar algo nuevo, por traerles algo nuevo a ustedes al canal. Y por también retarme a mí mismo a seguir creciendo, a seguir echándole ganas, yendo para enfrente. Mañana nos espera un día largo, así que espero les esté gustando una vez más. Comenten ahí abajo si les gusta, regálenme un like y suscríbanse si no lo han hecho. Nos vemos en la mañanita. You ain't tryna grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't tryna link, no time to waste. For the record, for the record. Price on y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. A6 all the hay, I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the flipping the. Should I be putting my glass in my hoodie? Oh man. It rolled. I give this boat this. It fucking rolled. Oh my god, bro. Hey, this ride made it all worth it for me, dude, this whole trip. 77 millas por hora con este hijo de la guayaba. Se llama Alex. How you pronounce your last name, man? Hines. Hines. Yep. Alex Hines es mi boarder por hoy día, mi capitán. El viejo tiene 22 años. Ahorita le está sentado en lugar número 33, así que tiene buen chance de meterse a un buen lugar mañana. Yo estoy en el 63. That's a good one, man. Nope. That's a good one. Whoa, 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 whoa. Oh my god, dude. Thank you so much, bro. I don't know what she was right on that log, dude. Yep. Oh, yeah. Dude. Dude. Thank you, buddy. Como de cuatro. Ahí está el bandito. Yes. Oh my god. Oh. Close. Maybe. The roller is better at the console. 15, right? 15. Yeah. Please, Jesus.
Yep. 15. Good job, dude. Thank you, buddy. I'm soaking it, dude. Con este capturé 3. Acabo de capturar esa segunda y ayer capturé una. Qué suerte tuve que pude encontrar un paquete nuevo en la tienda, porque solo traía un paquete. There we go. There we go. Get him, buddy. Over everything. Come on, dude. Let's get this. Let's get it. Let's get it, baby. Chulada. There we go, Alex. Good job, buddy. Over everything. See, that's why I told you I missed my flipping stick. You suck, spinnerbait. Oh my. Bueno, aviso de media mañana, son como las 10 de la mañana, empezamos a pescar como a las 7, ya pasaron como 3 horitas, seguimos con 2, yo llevo 2, Alex lleva 2 también. La mordida ha estado en estos arbolitos de acá, prácticamente le estamos tirando bien cerquita a los arbolitos, pero no es como que la mordida está tan caliente. Seguimos con el azul y negro, color azul y negro, yo tengo el bandido, Alex anda tirando un jig muy cerquita de estos palos, ahí es donde hemos encontrado la mordida. Hay que seguir echándole ganas, señores. Este ya es nuestro cuarto punto. He missed it the first time. Yep. And he came back. Oh, he came back for it. Oh, sí, señor. Sí. Large mouth, right? Casi 16 pulgadas. Necesitan ser de 15 para que me los pueda quedar. Esa es la medida legal. Vamos a ponerle el número 3. Oh. Hey, did I tell you I wanted to see it disappear? ¿Qué onda? ¿Qué onda, chiquito? Número 3. Faltan 2 más para completar mi límite. Nice. Oh, that's a good one, bro. Thank you. That's a good one, homie. Yes, sir. Check it out. Número 3 para el Alex. Muy bien, Alex. All right. Yeah, tenemos una hora para llegar a check-in. Lo mismo andamos haciendo. Los palitos estos, yo andaba tirando el spinner bait un rato y Alex no se ha bajado ese jig todo el bendito día. Oh yeah, baby. Oh yeah.
Oh. Thank you. Thank you, buddy. Una más. Para mí quedan como 18 minutos para acabar con el bandido otra vez. Este bandito, si no lo tienen, no sé qué están haciendo. Este bandito es un matón. No sé qué están haciendo con su vida si no tienen uno. Abajo les dejo el link si quieren. Pueden usar mi contraseña, señor. Agarrar un 10% de descuento en todos los banditos que quieran. Cómprense unas 20 bolsas. A mí me tocó comprar porque solo me traje una bolsa. Yep. Nice. Oh yeah. You got it? You got it? Oh yeah, baby. Hey, you're in the money. Oh no, you're in the money for sure, dude. Here you go, buddy. This is for gas money. I appreciate it. Yeah, no problem, dude. Un poco de dinero para la gasolina, para el viejo. Eso siempre se tiene que hacer cuando uno pesca estos eventos. Bueno, es recomendado hacerlo porque esto pues gasta un montón de dinero. Alright, thanks, buddy. I got the big ones to follow. He had a better partner today. Long run. We went to the moon for them. Oh. They were on this lake, you know? Yeah. I thought you say nice bag. Thank you. 4-4. 4-4.4-4. Ya. Hubiera sacado una más, la hubiera hecho, pero no se pudo. Con 4 nada más me quedé. Adivinen qué, señores, agarré cheque. ¡Woo! Me metí en los primeros 30. Yo les dije que quería estar en los primeros 30. Bueno, antes que nada, quiero darle las gracias primeramente a Dios, a mi esposa, a ustedes por apoyarme en todo, a Dios por abrirme estas puertas. Y como les dije al principio, una de mis metas era meterme en el top 30 o en los primeros 30. Al final de cuentas creo que fueron como 208 o 210 competidores, algo así. Y esa era mi meta, meterme en los primeros 30. Porque según yo pagaban cheque de 30 en adelante. Pero en este evento, como hubieron tantos, creo que eran más de 208. No estoy muy seguro, pero eran como 200 y pico de pescadores. Entonces pagaron de los 50 en adelante. Pero bueno, como les digo, estoy muy contento. Aquí está el cheque. Si pueden ver, un cheque de $1,000. Y quedé, aquí está, quedé en lugar 15 de 200 y pico pescadores, como 200, no sé cuántos. Quedé en lugar 15. La bolsa de hoy día me ayudó un montón. Yo les dije que eran como 13 libras, pero no, 13 libras era mi peso en total, el de ayer y el de hoy. Ayer saqué 3 libras, hoy saqué 10 libras con 13 onzas, creo. Sí, 10 libras con 13 onzas, casi las 11 libras en 4 peces. Esa gordota me ayudó. Yo creo que esa gorda andaba cerca de las 5 libras, sino que un pasadita de 5 libras. Y pues nada, $1,000, señores. Me quedé menos de 2 libras de entrar en el top 10, que serían los primeros 10. Los primeros 10 van a competir mañana por, creo que como por $30,000.
Imagínense eso. Y yo me quedé más o menos a 2 libras, a un poquito menos de 2 libras fuera de esa competencia, porque me quedé en el lugar 15. Si ayer hubiera tenido un mejor día, hubiera capturado 1 o 2 más, porque ayer solo capturé 2. Yo creo que me hubiera metido en el top 10. O si hoy hubiera capturado otra, mi número 5, que estuviera buena, como de unas 2, 3 libras, probablemente me hubiera metido en el top 10. Pero eso es probablemente, pues en realidad en la pesca, como que no cuenta mucho. Lo que cuenta es lo que haces en el momento. Y pues hoy traté de aprovechar el día. Aprendí un montón de Alex. Le buscamos, le movimos un montón para encontrar los peces que encontramos. Ustedes pues obviamente miraron un poquito nada más de todo esto. Y pues pescamos todo el día. Pescamos desde las 7 hasta las 3 y 45 de la tarde. Y pues ahí estuvo el resultado. Lugar número 15, cheque de $1,000. $1,045. Este dinero, pues obviamente aquí yo tengo 550 invertidos, que eso es lo que cuesta entrar a un evento de estos como co-angler, como no manejador del bote o no capitán del bote, sino que el que va al lado cuesta 550. Así que si le quitamos eso, me quedan 450 que gané. Y si le quitamos el cuarto de hotel, que fueron como $90. Una noche que me la regaló Mr. Milo, porque Milo iba a pescar también este evento y al final ya no pudo y él me dejó que me quedara en su cuarto del hotel. También serían 90 y 90, 180, entonces serían, bueno, al final de cuentas gané como $200, porque si le quitamos la gasolina y se le quitamos el hotel y todo eso, la comida, como $200, $150. Pero en realidad el caso mío era pues pescar uno de estos, ver y venir a competir y venir a capturar un bendito smallmouth, que no lo capturé, pero de todas maneras me divertí un montón. Espero les haya gustado este video. Yo sé que probablemente vaya a ser un video un poco largo, un poco diferente. Ahí está este video para la gente que me ha pedido cosas diferentes en el canal. Y pues nada, coméntenme si les gustó, comenten si quieren que siga haciendo estos tipos de videos, que me meta a estas competiciones. Y pues ustedes determinan la dirección de este canal, señores. Muchísimas gracias una vez más. Y ustedes ya saben, nos vemos en la próxima. ¡Boom! ¡Mira esto! ¡Mira esto!